tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a otro video más de aquí de su canal de Carmela Pérez Vlogs. Les doy la bienvenida a todos, personitas nuevas, son bienvenidos todos, todos. Los invito a que se suscriban y a que activen la campanita. Miren, ahorita estoy empezando con la cocinada. Pues hoy tenemos un día familiar, mis hijos y nietos. Y yo en esta ocasión nomás son mis hijos. Bueno, no todos, ¿verdad? Unos. Y nos reunimos y cocinamos así, comida rica. Después de todos los días de trabajo y todo, pueda comer comida rápida de afuera y todo. Son uno o dos días por semana. Nos reunimos aquí y ya sea que ellos traen comida preparada o yo cocino para ellos. A ellos les encanta que yo les haga su arrocito, sus frijoles. Y eso, miren, ahorita estoy ya preparando un arroz. Pero estoy viendo como que le puse mucho. A ver si cabe aquí. Vamos a tratar. Disculpen el ruido, es Carmen. Ustedes saben, antes de empezar a cocinar el arroz, primero lo enjuagué para quitarle el almidón. Ahorita lo vamos a hacer que se dore un poquito. Está un poco más cafecito. No tan cafecito, sino que un cafecito clarito. Ya a este punto ya está, no lo vamos a dejar que se nos queme. De por sí aquí me como que se quema un poquito, pero no, el arroz está bien, es el sartén. Vamos a ponerle ya el puré de tomate. Y le pongo luego el agua. Puse el agua en el bote. Mira. Yo también, como ya tengo la práctica para el arroz, el agua, no lo mido, pero personas que no lo saben preparar, le puse una cazuelita de estas, un tupperware así lleno de arroz. Se lleva dos testos de agua. A veces le puedes poner dos y medio si quieres poquito, si no, porque a veces se seca muy pronto el agua. Aquí traigo, le pongo poquito consomate, lo consomé de pollo de miren. Aquí es comida hecha en casa. No, es poquito le pongo, miren. Porque agarré un sabor rico, rico, rico. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Yo uso esto y yo no le pongo sal, porque ya tiene el sal del consomé, Vamos a ponerle más agua. Saben que le voy a poner un poquito más de puré de tomate. Miren, le puse más puré. Y a mis hijos les gusta con mucho puré de tomate. Y ya no le pongo tres especias, solamente así. Sí, trato de no menearlo mucho. Ahorita le estoy meneando porque está frío y para que se acomoden todo el puré, el polvo de caldo de pollo y todo. Pero ya
ya después ya no lo muevo. Y no le pongo toda el agua de un solo, le voy poniendo, dejo que se le acabe esa y le pongo otra poquita más. Pero no dejo que se le acabe completamente toda, ¿ok? Ya cuando veo que está checo el arroz y no está muy... Si todavía no se cose o algo, le pongo otro poquito más. Ok, vamos a preparar los frijoles. Por mi... aquí terminando de hacer los frijolitos. Bastante quesito para que salgan bien güeritos. Miren. Ya le apago. Ya están. Ya hirvieron. Están listos para comerlos. Vamos a checar el arroz, a ver cómo está el arroz. Ahorita limpio eso. No sé, fíjense. Así somos los cocineros. Miren cómo está quedando el arroz. El arroz nomás se hace como así, miren, dientitas, ¿eh? Nada de menearlo, si no se aguada todo el arroz. Parece que ya está, miren. Lo que se hace en estos casos... ya se le baja el fuego y ya se tapa y con el puro vapor se cocina para que se esponje bonito. Vamos a bajarle hasta el 2. Okay. Y vamos a preparar el cilantro y luego hacemos la carne. Bien, ya están los frijoles, ahora el arroz ya está, miren. Ahora voy a cocinar aquí el pollo. Es pollo marinado, miren, de la tienda, ahorita lo voy a hacer aquí. What's this? Chica. It's not ready yet. Not yet. Miren, aquí tengo el pollito, ya tengo aquí listo. Lo estoy asando y de ahí lo voy a poner aquí en este... contenedor, como tray. Ok. Ya nomás esto nos hace falta para comer. Está quedando, miren, acá ya salió un pedacito. Fíjense que a mis hijos les gusta mejor el pollo y la carne aquí en el comal que en el asador. Y se me hace más rápido, pero ellos dicen que no, que les gusta mejor aquí. ¿Imaginan? Y saben una cosa, miren, tengo ahí. Miren a quién tengo aquí a mi lado. Estoy cocinando y ella está aquí esperando la comida. Ella está inspeccionando. O sea que checando, supervisando que todo esté bien. ¿Right, Sally? ¿No? No. Aquí estamos. Mis hijos están ahí abajo. Esperando, jugando FIFA. Y fue a Carmen viendo televisión, cada quien con su tema y yo aquí. Ah, pero ahorita que les voy a comer a ver si me paran. Ya se van a fregar porque ya no... ahorita nomás hago la comida. Y ya me siento a gusto, tranquila, relajante, sabrosa. Ya. Y recojo hasta el rato. Bueno, aquí vamos, miren. Vamos. Ya quedó el pollito. Ya estoy calentando las tortillas. Estoy poniendo. Así quedó, miren, ya. Y esto para que se sirva. La salsita la compró mi hijo en la carnicería. Sí, cilantro, limón y cebolla. Mira, aguacate con queso fresco. Arroz. Miren cómo quedó el arroz, qué sabroso, ¿no? Y los frijolitos, estos nunca pueden faltar, aquí. Ok, vamos a comer, ¿gustan? Déjenme servir un platito para que vean cómo.